Buenas, bienvenidos a Soulchip TV, yo soy su anfitrión Martín. En el día de hoy voy a continuar con el panel de control de dos de mis arcades, simplemente armando todo el cableado y conectando a la interfaz que nos va a permitir configurar todos los botones. Existen muchas opciones a la hora de cablear nuestro arcade y de conectar los controles. Aquí les voy a mostrar la manera en que yo lo hago, pero por supuesto vamos a hablar sobre algunas de las otras opciones. Lo primero que voy a hacer es poner en cada botón los switches. Estos que estoy usando ahora los compré en AGC y son los clásicos. AGC está vendiendo también unos nuevos switches de lengüeta encapsulada. Son idénticos a estos, pero no hacen clic al activarse. Lo bueno que tienen es que se pueden reemplazar directamente sin tener que cambiar todo el botón. Las palancas ya vienen armadas con los switches, pero estos se pueden quitar y reemplazar fácilmente levantando el plástico naranja que los protege. Bien, una vez que termino con todo esto, voy a proceder a colocar el neutro o ground. Este se conecta en cadena, un solo cable a lo largo de todo el panel de control. Cuando elegimos cable para conectar nuestros controles, no es necesario comprar un cable grueso como hice yo. Este cable que usé es de 1.5 milímetros, pero pueden tranquilamente utilizar de menos. Yo elijo utilizar de 1.5 porque son más rígidos y quedan en la posición que quiero una vez que están instalados. Si estuviese armando el panel en un gabinete de madera, probablemente elegiría cables más finos, ya que los puedo acomodar o enrutar contra la madera. Pero para este arcade los voy a dejar flotando, prácticamente sueltos, así que quería algo con más rigidez. Pueden conectar los cables de dos maneras, soldándolos o utilizando conectores eléctricos hembra tipo pala. A mí personalmente me gusta mucho utilizar de estos porque, por experiencia propia, me fue necesario en muchas ocasiones desarmar el control para hacer modificaciones o reparaciones. Poder enchufar y desenchufar rápidamente resultó ser muy cómodo y práctico. Para instalar los conectores en el cable neutro, simplemente separamos una sección de la protección e insertamos el conector. Los conectores que yo utilicé en este video son de 5 milímetros, entran a la perfección, pero quedan un poco flojos. No es problema, ya que ajustarlos es muy fácil y quedan bien agarrados. En el video no muestro cómo ajustarlos porque lo hice fuera de cámara cuando terminé, pero sí les muestro lo ajustado que quedan. No se preocupen, no se van a salir, no importa cuánto golpeen el arcade. Cuando soldamos, el trabajo es mucho más rápido, pero es más difícil de cambiar partes en el futuro. En el caso de querer desarmar el panel sin desoldar, podemos simplemente quitar los switches de todos los botones y sacar todo el cableado de esta forma.
habrán notado, verán que yo dejo una panza de cable sobrante entre conector y conector. Esto lo hago a propósito para que cuando tenga la necesidad de desconectar un botón, lo pueda hacer sin tirar de los otros conectores. Si van a soldar y creen que nunca más van a volver a desarmar, pueden dejar los cables bien tirantes. A mí personalmente no me gusta hacer esto. Como ya les dije anteriormente, mi experiencia personal me demostró que es mejor armar el panel de una forma que me permita trabajarlo más adelante. Como los cables que yo utilizo son gruesos, les puedo dar la forma que quiero. Si fuesen cables muy finos, quedarían colgando. Por supuesto que todo es opcional y a preferencia propia, no existe un método correcto e incorrecto. Simplemente uno lo hace como se siente más cómodo. Bueno, terminé con el cable neutro, ahora voy a conectar los cables fase o positivos. Estos son mucho más simples, un solo cable para cada botón. Notarán que los botones tienen tres conectores, uno es para el neutro y los otros dos son para la fase o positivo. Solo se debe conectar uno de los dos conectores positivos. Uno de los conectores te permite tener el botón siempre activado y cuando lo apretamos se desactiva. En el switch está escrito como NC. El otro te permite tener el botón siempre desactivado y cuando lo apretamos se activa. En el switch está escrito como NO. Este último es el que vamos a utilizar. El otro puede servir para conectar, por ejemplo, ficheros Hub Controls.
Así de seguros quedan los conectores una vez que los ajusto, no se van a salir con la vibración, los golpes y el uso. Ahora a conectar la interfase. La que yo utilizo generalmente es la iPack 2 o 4 de Ultimark. Nuevamente pueden utilizar la interfaz que más les guste, existen interfaces nacionales de excelente calidad, yo utilizo esta por costumbre nada más y porque las tenía desde hace mucho tiempo guardadas. Recuerden que yo me armo mis propios arcades desde hace muchos años y en aquel entonces no existía ninguna de las marcas e interfaces que hay hoy en día. Ultimark era una de las pocas empresas que tenían interfaces como esta y las sigo utilizando por costumbre y porque me gustan las opciones extra que me permiten. En este arcade voy a utilizar una de dos jugadores, pero como todavía no la tengo, voy a conectar temporalmente la de 4. La de 2 es exactamente igual, lo único que cambia es el lugar donde va el neutro. Simplemente conectamos cada cable en el botón correspondiente y listo, muy simple. Si no queremos comprar una de estas interfaces, la verdad es que no veo motivo por el cual no quieran hacerlo hoy en día con los precios, pueden siempre hackear un control de consola o PC y soldar los cables en la placa. Aquí simplemente estoy más o menos midiendo la posición de la placa en el arcade, la voy a colocar en la madera, en el espacio que tengo entre el control y la puerta de las fichas. El espacio es chico y no voy a poder ponerla de parado, ni siquiera la de dos jugadores que tiene la mitad del tamaño, así que la voy a poner de costado.
manejar el cablerío, pueden también acomodar los cables contra el panel, enrutándolos utilizando cable canal o cualquier otra opción que deseen. En mi caso no siento la necesidad de hacerlo, pero tengo un panel de madera en el cual lo voy a hacer y probablemente haga un video del trabajo para que vean esta otra opción. Así queda el trabajo finalizado.
A pesar de que los cables están colgando, quedan prolijos, por supuesto que pueden quedar aún mejor enrutándolos, pero no veo la necesidad en este arcade. La placa todavía no la coloqué porque no tengo los espaciadores, por eso por ahora la dejo así. Espero que hayan disfrutado de este video y próximamente voy a continuar con la configuración de la PC. Por favor, no se olviden que para hacer contenido como este es necesario su apoyo suscribiéndose al canal y dejando un me gusta. Y si quieren, activen la campana, dejen un comentario, síganos en las redes sociales o pueden apoyarme uniéndose a mi Patreon. Los espero en el próximo capítulo de Soul Chip TV. ¡Hasta pronto!